Bonjour mes amis, comment ça va? Je suis bien, je suis Monsieur David ou Mr. David. Je suis un professeur d'anglais, mais j'étudie français avec 8 belts. C'est ma deuxième semaine. Je suis un peu mieux. Je pense que les méthodes c'est bon. Je vais parler beaucoup plus. Ah, y hasta aquí digo, ¿vale? Bueno, chicos, ¿qué tal? Bueno, empiezo poco a poco, cada vez elaborando un poquito el mensajito. Bueno, he dicho que era mi segunda semana, mentira. Ya sería un poco entrando en mi tercera semana. Bueno, pues ahora mismo voy a mostraros, por aquí aparecerá, cómo está mi icono. Está fatal porque he hecho peldaños, pero no he hecho la conversación. Y la conversación tiene una fecha de vencimiento, ¿vale? Tú tienes un tiempo límite, mientras que los peldaños los puedes hacer cuando tú quieras, las conversaciones que te salen, cada día te recomienda que repases ciertos diálogos. Entonces, si yo le doy a mi pestaña de diálogos, que no la puedo mostrar, pero ahora os diré cómo va la historia. Pues en mi pestaña de diálogo veo que tengo 4 diálogos pendientes por repasar. Bueno, voy a dar los diálogos pendientes de hoy. Lo que pasa es que no sé qué me pasa ahora. Vale, que se me ha quedado un poco la página pillada. Bueno, pues entonces nada. Si yo le doy a una pestaña que pone histórico, pone todos los diálogos que yo tengo. Tengo un máximo que he ido desbloqueando, o mejor dicho, se me desbloqueó bastante porque me pusieron directamente en Bell 4, porque yo lo pedí, porque iba mejor de lo que yo pensaba. Y a lo mejor los peldaños iniciales, pues yo ya conocía la gramática y tal. Tengo que decir eso, que parte de la gramática ya la conocía. Algunos verbos ya los conocía, por lo menos los más básicos y eso ya los conocía. Como ya expliqué en otros vídeos, yo ya tengo una pequeña base del instituto, pero yo no terminé de estudiar francés porque no me terminaba de gustar, sobre todo la metodología de la profesora que yo tenía, pues no me gustaba, la verdad. De inglés también da bastante que desear, pero lo dicho, no doy la razón a Ancho Pérez totalmente porque, claro, yo puedo hablar de mis profesoras, pero no puedo hablar de todos los profesores del mundo, ¿vale? Entonces, en ese caso, también tengo que decir que no es lo mismo el profesorado que hacía 10 años como era y como es ahora, ¿no? Pero bueno, como todo, esto depende de lo que vivas, por dónde estés, qué instituto te toque, qué profesor te toque o profesora, etcétera. No me enrollo más. Hoy voy a mostrar un diálogo, ¿vale? Vamos a escucharlo, principalmente vamos a escucharlo, escucharéis de fondo a lo mejor alguna cosa así de fondo, porque tengo el Telegram también activado, o sea que mientras voy haciendo mi francés voy contestando a mi gente por Telegram. Así que nada, bueno, ¿qué vamos a decir? Pues vamos a darle a ver qué diálogo tengo que repasar. Me ha echado la bronca porque la fecha de vencimiento era ayer, voy a ver los pendientes para hoy. Lo tenía pendiente para el 13 de febrero. Bueno, mi diálogo, diálogo 25. Vamos a ver, primero hay que escuchar el diálogo. Le doy aquí, puedo mostrar transcripción o no. Yo prefiero no, que no la muestre primero. Je veux partir en weekend à Madrid. Tu veux y aller avec moi? Je ne peux pas, je dois travailler. Tu travailles tout le temps. Tu dois moins travailler. Oui, mais je n'étudie pas comme toi. Anna non plus. Et elle ne travaille pas beaucoup non plus. Elle est partie à Paris pour le travail, non? Oui. Pierre et Alex aussi sont partis à Paris. Moi, je ne suis pas allée à Paris. Moi non plus. Ils étudient la même langue, non? Oui. Ils étudient le français. Il est tard. Je vais aller chez moi. Moi aussi. Bonne soirée. Je veux partir en weekend. Bueno, pues nada, primero la práctica, puedes escucharla varias veces, ¿no? En mi caso es un repaso, entonces ya la he escuchado de antes. Entonces, je ne veux pas partir, ta, ta, ta. Bueno, la cuestión es que ahora consecutiva. Te dice, comprensión consecutiva. Pon a prueba lo que aprendiste. Repite lo que dice cada participante y evalúa si has comprendido bien el significado de cada frase. ¿Vale? Una vez más, repito, tienes que ser honesto contigo mismo. Bueno, a ver. Je veux partir en weekend à Madrid. Tu veux y aller avec moi? Uy. Espera, voy a intentar, porque la idea es que repite lo que dice cada participante. A ver. Je veux partir en
week-end à Madrid. Au week-end. Tu veux y aller avec moi? Vale, o sea, cuando lo digo a la vez me sale, pero cuando... Je vais pas à Madrid un week-end. Tu veux y aller avec moi? A ver, vamos a comprobarlo. Je vais partir un week-end à Madrid. Tu veux y aller avec moi? Bueno, más o menos acerca a lo que yo... Que significa quiero irme a Madrid. Quiero irme a de fin de semana a Madrid. ¿Quieres venir allí conmigo? Tu veux y aller avec moi? A ver. Je ne peux pas, je dois travailler. Je ne peux pas, je dois travailler. Creo que lo he dicho bien. Je ne peux pas, je dois travailler. Pues entonces, yo no puedo, tengo que trabajar. Voy a comprobarlo. Je ne peux pas, je dois travailler. No puedo, tengo que trabajar. ¿Vale? Genial. Tu travailles tout le temps. Tu travailles tout tu le temps. Tu dois moins travailler. Tu dois moins travailler. Tú trabajas todo el tiempo o siempre tienes que trabajar menos. ¿Vale? También es verdad que esto al ser un repaso, tú puedes decir, ¡ay, qué bien te va! Bueno, a ver, la primera vez, ponte tú 8 de 10, ¿vale? Ahora lo acierto casi todo porque empieza a sonar ahí la campanita. Supongo que también ese es el efecto del repaso, porque al aprender cualquier cosa es repetir hasta la saciedad también. La cuestión es cómo nosotros como profesores hacemos esa función para que sea lo más fácil posible para ti, ¿no? O lo más divertido. Entonces... Tu travailles tout le temps, tu dois moins travailler. Vale, vamos a darle. Tu travailles tout le temps, tu dois moins travailler. Vale, siempre estás trabajando, tienes que trabajar menos, de acuerdo. Vale, siguiente. Oui, mais je n'étudie pas comme toi. Oui, mais je n'étudie pas comme toi. Vale, sí, pero yo no estudio como tú. Creo que ha dicho eso, no me acuerdo, a ver. Oui, mais je n'étudie pas comme toi. Sí, pero no estoy estudiando como tú. Esa es una de las cosillas del francés que me tienen a mí mosqueado, de verdad, porque no existe el tiempo continuo, ¿vale? O sea, el tiempo continuo en inglés, como I am not studying, no lo estoy haciendo, ¿vale? Como una cosa que haces ahora en el día a día, no lo tiene en francés. En francés es el presente, ¿no? El présent. Pero eso yo lo sé de antes. Pero lo que sí que es eso, que aquí lo que sí me di cuenta, que me tengo que acostumbrar, que no existe el tiempo continuo en francés. Es el presente para todo, ¿sabes? Para tu rutina, para tal. En principio, se supone que debería ser más fácil. Pues a mí me cuesta. A mí me cuesta. Lo hago y tal, pero todavía estoy cambiando el chip. También llevo para 3 semanas, o sea que es normal, ¿no? Así que, bueno, también tengo que dar... También tengo que dar la explicación... de que no estoy usando ningún otro material, o sea, estoy solamente utilizando 8 bells, no estoy utilizando ni películas, ni canciones, ni nada, por ahora. Pero seguramente en un futuro muy próximo lo empezaré a hacer. También se supone que te recomendarán hacer eso, porque eso te facilitará también la tarea a la hora de hacer los peldaños. Venga, pues nada, sigo. Ana no plus, y ella no trabaja pas beaucoup non plus. Ana no plus. ¿Cómo? Ana no plus, ¿qué más? Ana no plus. Y él no trabaja pas beaucoup non plus. Y él ne travaille pas non plus. Me parece que ha dicho. Ana no plus, él ne travaille pas beaucoup non plus. Vale, lo he dicho más o menos bien. Ana tampoco y tampoco está trabajando mucho. Vale, bueno, venga, pues vamos a darle caña. Él est parti a París pour le travail, ¿no? Él a parti a París. Él a parti a París pour le travail, ¿no? Pour le travail, ¿no? Ella ha ido a París por trabajo, ¿no? Comprobamos. Elle est partie à Paris pour le travail, ¿no? Sí, se fue a París por trabajo. Guay. Sigo. Oui. Pierre et Alex aussi sont partis à Paris. Moi, je ne suis pas allé à Paris. Pierre et Alex sont partis à Paris aussi. Y después je no acuerdo. Oui. Pierre et Alex aussi sont partis à Paris. Moi, je ne suis pas allé à Paris. Je ne suis pas allé à Paris. Vale. Pierre y Alex, o Pedro y Alex, también se han ido a París, pero yo no he ido a París. O sea, no he ido allí, ¿no? Oui, Pierre et Alex aussi sont partis à Paris. Moi, je ne suis pas allé à Paris. Sí, Pedro y Alex también se fueron a París. Yo no he ido a París, vale. Moi non plus. Ils étudient la même langue, non? Moi non plus.
ils étudient la même langue, non? Ils étudient. Como ellos estudian, ils étudient. Claro, ils, porque es el liaison. Jolines, el liaison es otra cosa que me mata. El liaison del francés, que yo sé que se llama así por las lecciones, eso de conectar, cuando una palabra termina en T o en S, bueno, lo que sea, conecta con la siguiente palabra si la otra palabra empieza en vocal. Bueno, me mata. Ils étudient, o sea, ellos estudian ahora o están estudiando, porque tienes que pillar por contexto, la même langue, están estudiando la misma lengua, ¿no? A ver, comprobamos. Moi non plus, yo tampoco, ils étudient la même langue, ¿no? Vale, ellos no. Están estudiando, ¿no? Estudian el mismo idioma, ¿no? Vale. Oui, ¿no? Oui. Oui. Ils étudient le français. Ils étudient le français. Il est tard. Je vais aller chez moi. Sí, ils étudient français. Il est tard, je vais aller chez moi. Es muy tarde, quiero irme temprano a casa. A ver, compruebo. Oui, ils étudient le français. Ils étudient le français. Uf, eso también, las terminaciones algunas veces. Ils étudient le français. Porque el francés, las terminaciones, no sé por qué no las pronuncian. Bueno, es su regla, ¿no? Il est tard, es tarde, je vais aller chez moi. Quiero irme a casa. No, perdón, je vais aller chez moi, yo me voy a casa. ¿Vale? Es una forma de hacer el futuro. Es que si no, sería je veux o je vais. Je veux aller es me quiero ir. Y je vais aller, me voy a ir. O sea, con cosas como esa, te parte el tímpano en cuatro, ¿vale? Bueno, he determinado que esta sería eso, que escucho, intento repetir y después compruebo, ¿vale? Yo, hasta que no te digo comprobar, no le he dado al botón. Bueno, le doy. Moi aussi, bonne soirée. Moi aussi, bonne soirée. No sé, adiós, supongo. Yo también me voy. Bonne soirée, pues una forma de decir buenas noches, ¿vale? Moi aussi, bonne soirée. Que pase buena noche. Bueno, pues nada, como más o menos bien, vamos a darle el punto verde. Y pasamos al siguiente nivel. La siguiente, traducción inversa. O sea, ellos me dan el español y yo tengo que intentar decir la oración en francés y después compruebo. A ver, dice, quiero irme de fin de semana a Madrid. ¿Quieres venir allí conmigo? Sería, je veux aller un week-end à Madrid. Est-ce que tu veux y aller avec moi? A ver, comprobamos. Je veux partir en week-end à Madrid. Tu veux y aller avec moi? Vale, yo he dicho, est-ce que tu veux. Una forma de hacer la pregunta en francés es poner es que al principio, pero se ve que de forma informal ese es que se lo comen en ese sentido. Yo por lo menos estudié es que, pero muchas veces yo digo normal y aquí me dice que sea es que, entonces es que no me entero. Bueno, je vais partir un week-end à Madrid, tu veux y aller avec moi. Vale, venga. No puedo, tengo que trabajar. Je ne peux pas, je dois travailler. Je ne peux pas, je dois travailler. Venga. Siempre estás trabajando. Tienes que trabajar menos. Tu travailles tout le temps. Tu dois moins travailler. Tu travailles tout le temps. Tu dois moins travailler. Vale. Sí, pero no estoy estudiando como tú. Oui, mais je n'étudie pas comme toi. Oui, mais je n'étudie pas comme toi. Je n'étudie pas comme toi. No estudio como tú. No estoy estudiando. Ana tampoco y tampoco está trabajando mucho. Ana non plus, et elle non plus travaille beaucoup. Ana non plus, et elle ne travaille pas beaucoup non plus. Creo que lo he dicho mal. Ana non plus, et elle ne travaille pas beaucoup non plus. Bueno, pues nada. Le daría al rojo pero, y me lo pediría repetir otra vez. Se fue a París por el trabajo, ¿no? Elle est allée à Paris pour le travail, ¿no? Elle est allée. Elle est partie à Paris pour le travail, non? Elle est partie. También esa rayada de entre la lea y el parti. Ah, leñe. Elle est partie y tal. Pues yo le daría al rojo pero, y me lo mandaría a repetir. Voy a ir rápido porque se me va el vídeo. Sí, Pedro y Ale también se fueron a París. Yo no he ido a París. De oui, Pierre y Ale aussi sont partis à Paris. Moi, je n'ai...
suis pas parti à Paris, non? Oui, Pierre et Alex aussi sont partis à Paris. Moi, je ne suis pas allé à Paris. Vale, o sea, ellos dicen partí y el otro es allé. Vale, pues no entiendo la diferencia. Ahora mismo no me acuerdo, porque no hay una explicación, pero lo vas pillando. Entonces, aller es ir y partir es como salir de aquí. Bueno, ils sont partis à Paris, se fueron a París, pero yo digo je ne suis allé. No, rayadas que me dan. Pero bueno, yo tampoco, ellos estudian los mismos idiomas. Moi non plus, ils étudient la même langue, ¿no? Moi non plus, ils étudient la même langue, ¿no? La même langue, ¿no? Sí, anda que dame, sí. Sí, estoy en francés, es tarde, me voy a mi casa. Oui, il s'étudie français, il est tard, je vais aller chez moi. Quiero irme a mi casa. Ils étudient le français, il est tard, je vais aller chez moi. Vale. Yo también, que pase buena noche. Moi aussi, bonne soirée. Moi aussi, bonne soirée. Vale. Bueno, le doy aquí al OK, fantastic. Y ya queda lo último, que es volver a escuchar la conversación e ir repitiendo por encima. A ver cómo sale. Je veux partir en week-end à Madrid. Tu veux y aller avec moi? Je ne peux pas. Je dois travailler. Je dois travailler. Tu travailles tout le temps. Tu dois moins travailler. Oui, mais je n'étudie pas comme toi. Anna non plus. Et elle ne travaille pas beaucoup. Non plus. Elle est partie à Paris pour le travail, non? Oui. Pierre et Alex aussi sont partis à Paris. Moi, je ne suis pas allé à Paris. Moi non plus. Ils étudient la même langue, non? Oui. Ils étudient le français. Il est tard. Je vais aller chez moi. Moi aussi. Bonne soirée. Vale, más o menos casi simultáneo. Pues nada, interpreto que lo he hecho más o menos bien. Ya después vosotros juzgáis, este se está colando. Bueno, pues nada, ya he terminado una revisión de una conversación, por ejemplo, ¿vale? No voy a hacer nada más, pero vamos, yo calculo que por hacer una no me van a tirar de las orejas los de 8 bells. Así que nada, quería compartir con vosotros, por ejemplo, eso del diálogo. Normalmente se lleva muchísimo menos tiempo, pero como estoy explicando y añadiendo detalles, pues por eso se me ha alargado el vídeo un poquito. Pues nada, pues si veis, pues así se va trabajando poquito a poco. Soy peldaño actual 311 del bel 4. Je pense que ma français c'est mieux, ¿vale? Yo creo que mi francés, que mon français est mieux, está mejor. No sé decir suscríbete, dale a like y campanita todavía, pero dame tiempo. Y nada, à tout à l'heure, hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo y ya vais revisando mi francés. Pues nada, nos vemos ya la semana que viene para este vídeo. Pero no te pierdas ninguno de los siguientes vídeos que vienen, que en los que explico francés, que es la verdadera función de mi canal. Pero bueno, como estoy haciendo este experimento con 8 bells, para que vosotros veáis qué tal y ya juzgáis. Os recuerdo que tenéis abajo el link para ir directamente a la página web si queréis informaros del tema, si os gusta lo que estáis viendo. Y si no, pues nada, hay mil metodologías que se pueden utilizar. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!